fue el que nos arbitró. Que mire hoy lo que tiene el señor Chara. Que hoy queda 6 meses por fuera de jugar al fútbol por una patada que le dio el de Alianza. Y la primera falta que hizo Machito Gómez de una lo expulsó. Solo quería opinar eso. Que también revisara él como árbitro que fue del partido, la patada que le dieron a Chará, que no pitó, no sacó ni amarilla. Y a Machito Gómez fue y le sacó roja de una. Y mire, ahorita no tenemos a Chará por 6 meses. Mayer, ¿es una manera de desestabilizar al equipo? No sé, solo quería opinar eso. Solo no quiero polemizar más ni agrandar esto, pero para que se den cuenta todos que así como hay fallas del otro equipo, así nosotros cometemos, pero hay que ser drástico para lado y lado, no solo equitativo para un solo lado. Digamos que no hay defensa, debería ser un poquito más enérgica con ese tema. No sé, la verdad no quiero hablar de nadie, solo quería opinar eso, porque para que se den cuenta que no es que el futbolista joda y joda y joda y reclame, pero sabemos que Lauri de pronto no tiene el mismo nombre que tiene Alianza ni otros equipos, pero que también merece el respeto que merecen ellos, ¿no? Mayer, entonces que... todo un equipo grande como es Universitario, y sabes perfectamente que en Lima, para el negocio del fútbol, no les conviene que un equipo de provincial esté arriba, que pelee el título, que clasifique campeón. Pero si tú te pones a ver, por el lado de la U, ¿qué problema ha habido? Ninguno. Claro, porque está la U arriba, en la punta. Porque es el más grande del país, y no necesita eso, porque cuando usted es el más grande del país, tiene los mejores jugadores, tiene las mejores instalaciones, como la tiene la U, entonces siempre pelea a lo que dan sus jugadores. Claro, en esa serie no hay problema, no hay polémica, pero en yo cambio estuve en la serie tres años allá y nunca hubo ese problema, siempre pasa el problema por otro lado y son los que más se quejan. No estoy quejándome, no me quiero quejar ni decir que no ganaron bien, listo, hicieron su gol, con un gol se gana, ganaron bien, pero sí queremos que los árbitros se revisen y que no solo quieran salir como salió el presidente una vez a decir cosas que los jugadores teníamos que mejorar y no decir cosas, sino que ellos se revisen, se autocritiquen y después miren sus videos también para que ahí sí digan qué errores cometen. Hagan las enmiendas en todo caso, para que hagan las enmiendas. Claro, para que ellos mismos revisen, miren, ahí está la prueba, pregúntele al médico de nosotros que muestra el dictamen de Chará, 6 meses. Sí, 6 meses. ¿No? ¿Y quién lo rompió? El señor Solís dio una patada que le dio y ni amarilla le sacó. Y a Machito Gómez hizo la primera falta y fue y le sacó rojo. Ahora eso va a dar pase para que la dirigencia exija una sanción más drástica por jugador de Alianza Lima. No estoy diciendo que lo sancionen, no, estoy diciendo que los árbitros se revisen también. Y si se acomodaron ya sabrán ellos nomás, no lo sé yo. Pero que se revisen y no solo tiren para un solo lado. Ahora, Mayer, Mayer, ¿crees que son errores del arbitraje propios del mal momento que atraviesa el fútbol peruano o hay algo oscuro acá? No sé, no puedo opinar, no quiero opinar ni juzgar a nadie. Cada quien tiene que hacerse una autocrítica y el señor Carrillo, que lleva 8 partidos seguidos pitándonos a nosotros, que se autocritique, porque cada partido que le pasa con nosotros son 2 expulsados. Pero siempre es sospechoso esto, ¿no? No sé, ya mirarán ustedes cómo lo quieran poner. De mi boca no ha salido para que ahorita no vayan allá ellos a decir lo suspendemos porque salió hablando mal. No, quiero ser claro, no estoy hablando mal de nadie. Solo queremos que se autocritiquen ellos mismos y se revisen ellos sus videos, las equivocaciones. Porque solo está pidiendo igualdad. ¿Sientes impotencia, Mayer? Claro, está impotencia porque tengo hoy un compañero menos en el equipo porque claro, va no a tener que tener 6 meses. No puedes expresar tu molestia, reclamar porque te da claro, le gustaría uno claro, reclamar. Claro. Pero lo triste de todo es que si reclamas con la justicia, te van a sancionar a ti, te van a suspender. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen el derecho de suspender, de opinar y hacer lo que quieren con el fútbol. Y tampoco es así. Debería haber una ley también para ellos, ¿no? Mayer, no van a tumbar a Lauri, ¿no? No sé, nosotros seguiremos trabajando, luchando como hemos venido todo el año. Con humildad, con trabajo hemos mantenido este equipo, esperemos que nos alcance hasta el final. ¿Esto es una traba más en el camino de Lauri para salir campeón? Yo pienso que el campeón tiene que buscar... llegar a esa gran final con obstáculos, hoy los estamos teniendo, esperemos que estos obstáculos no sean todo el momento y que podamos salir de esto y podamos llegar a esa gran final para ser campeón. ¿Te ves campeón, Mayer? No sé, estamos trabajando para llegar a eso. Gracias.